Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Tuto Útil. Para hoy os traigo este precioso bolso modelo Maya. Es un bolso que yo tejí para una clienta que me pidió un bolso lo suficientemente grande para que entre las carpetas, los folios A4. Entonces, pues yo pensé en este modelo. Como podéis ver, está tejido en Maya, tanto de frente como del otro lado e igual. Tiene dos asas de madera y el color es un tono anaranjado. Bueno, para tejer este modelo de bolso, yo voy a utilizar este tipo de estambre. Es 100% viscosa natural, 50 gramos, 100 metros. Y para darle un poco más de cuerpo, de consistencia y para quitar en un futuro problemas de que pueda romperse o cualquier cosa, voy a reforzar el hilo este con un algodón del mismo tono, aunque en cámara parezca que no, la verdad es que es del mismo tono, y voy a tejer con los dos a la vez. Y para poder tejer los dos estambres a la vez, escogí este crochet número 3,5. Con los dos hilos así puestos, tanto el de algodón como el de viscosa, en paralelo, voy a empezar a tejer 53 cadenetas. Una vez que tengo los 53 puntos, ahora voy a empezar a tejer 52 puntos bajos a lo largo de toda la cadeneta. Terminé de tejer los 52 puntos de un lado y me queda una tira así. Ahora lo que hay que hacer es tejer 52 puntos bajos del otro lado. De la misma manera que se ha tejido los 52 de un lado, se deben de tejer los otros del otro lado. Ya tejí del otro lado también los otros 52 puntos. Y lo que toca hacer a continuación es cerrar con un punto deslizado con el primer punto. Y tejer como esta vuelta, otra vuelta igual de puntos bajos. Serían 52 más 52 puntos, 104 puntos bajos. De la misma manera que se ha tejido la primera, se debe tejer la segunda vuelta. Aquí mismo, donde termino la segunda vuelta, voy a cerrar con un punto deslizado esta vuelta. Hago una cadeneta, un punto bajo y tres cadenetas. 1, 2, 3 cadenetas, más el punto de abajo equivale a 4. Ahora, si miramos con visión hacia los puntos altos, tenemos un punto alto y una cadeneta. Toca hacer desde esta vuelta vueltas de punto alto y puente. El punto alto y puente significa saltar un punto de la base. Yo aquí tengo un punto alto y una cadeneta que equivale a este punto de aquí. Me salto este, me voy al siguiente y monto ahí un punto alto. El puente significa una cadeneta. Voy otra vez, hago lazada, salto el punto de abajo, me voy al siguiente y hago un punto alto. Una cadeneta lazada, salto el siguiente, me voy al otro y hago un punto alto. Este es el punto alto puente. De esta manera, así como esto, hay que tejer 15 vueltas. Ya terminé las 15 vueltas con el hilo de algodón y la viscosa. Ahora voy a seguir tejiendo 6 vueltas con felpa del mismo tono, el mismo modelo, sin aumento, sin disminución.
se hace un punto alto, cadeneta, punto alto en el tercer punto desde aquí, luego se hace una cadeneta en este punto, el punto alto, cadeneta en el segundo, en el tercero otra vez punto alto, el mismo modelo que se ha tejido hasta ahora pero en 6 vueltas. Hechas también las vueltas de felpa, al final hice 5, no 6, pero si hacéis 6 no pasa nada, no cambia, solamente va, da un poquito más de altura. Bueno, ahora voy a volver a la viscosa y voy a tejer los puntos que va a unir el bolso al cierre. El cierre va a quedar de esta manera. Entonces voy a empezar a tejer estos puntos que caben aquí. Voy a contar, por ejemplo, voy a dejar este y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Voy a cubrir estos 23, que son 23 más 23 son 46 puntos. Voy a hacer 46 puntos bajos, enganchado a esto. Uno lo voy a hacer cogiendo el punto alto y uno el puente, o sea la cadeneta, un punto alto, cadeneta, y así voy a hacer los puntos para llegar hasta aquí y voy a empezar justo aquí en este punto donde he dejado. Yo aquí tengo un trozo de felpa que lo voy a dejar para luego, luego os voy a enseñar por qué lo dejo ahí. Me engancho en el punto este de aquí donde he dejado el último punto hecho. Me engancho con la viscosa y hago puntos bajos. Aquí hago uno y uno lo hago en la cadeneta que tengo de puente. Ya terminé de tejer los dos lados. Y de la misma manera que he tejido aquí, de este lado vueltas de puntos bajos, he hecho 5 más una 6, he tejido también del otro lado y acoplé una parte de la del asa. Así que voy a empezar ahora a poner la segunda parte. Esto va así, entonces tiene que pasar el tejido por aquí y tiene que doblar hacia adentro. Y se debe de coser con el mismo material de rafia, con una aguja de este tipo como plastificada, aguja lanera. Entonces debe de poner así. Se saca lo que no debe de estar adentro y se debe de quedar así. Esta parte de aquí, este borde, se debe de coser con la primera vuelta de rafia. Voy a buscar el hilo. Aquí tengo la aguja lanera y el hilo. Entonces yo voy a empezar de un lado, me voy a enganchar aquí y voy a hacer un nudo al hilo de esta manera y me voy de aquí y coso en el primer punto. De esta manera voy a unir un lateral con el otro. De esta manera, haciendo coincidir los puntos, hay que seguir cosiendo toda esta parte de la asa. Y con el hilo que dejé aquí de felpa, he hecho una vuelta de puntos deslizados, saltando de dos en dos aquí en este lado. Lo mismo voy a hacer del otro, aquí tapando este lado de aquí. Thank you.
debe de quedar así. Ahora voy a esconder estos dos hilos que quedan, quitaré los marcadores y os voy a enseñar el siguiente adorno que le voy a poner. Bueno, pues terminé de esconder los hilos, he hecho esta borla y la voy a poner aquí de lado. Así debe de quedar el bolso. Si le queréis poner algún otro adorno, lo podéis poner. Si queréis hacerlo más alto, solamente hay que añadirle más vueltas, ya sea aquí de este lado donde tiene la felpa o aquí abajo, donde ustedes quieran. También se puede tejer alternando colores, de un solo color, de dos colores, alternando tejidos. Por ejemplo, yo aquí tengo felpa, tengo algodón y tengo viscosa. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Agradezco a los que os habéis suscrito a mi canal. Os espero en el próximo tutorial que subiré. No olvidéis de activar la campanita para poder estar siempre avisados del nuevo contenido que subo casi todas las semanas. Hasta la próxima.